Continuamos en directo en las 7, 13 y 39 minutos de mediodía. Muy atentos porque nos visita Roberto Crobu, psicólogo del trabajo. Muy buenas, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido. María, encantado. Muchísimas gracias. Hablamos de algo que seguro que les suena, se sienten identificados. Hablamos de la soledad que sienten miles de personas en todo el país. En este caso vamos a hablar de la soledad que sufren las personas que no tienen trabajo, la soledad del desempleado. Me llama la atención ese término, claro, para vosotros los psicólogos es como más habitual, pero ¿qué lo define este estado? Sí, bueno, hay varias circunstancias, ¿no? Que tradicionalmente se asocia, quizás de manera equivoca, de manera errónea, el desempleo a cierto segmento de la sociedad que por dificultades, exclusión social, valga la redundancia, ¿no? Dificultades de idioma, adaptación, pocas habilidades sociales, ¿no? Se suele asociar el desempleo a esa franja de personas, pero la realidad es que personas como tú, como yo, en cualquier momento podemos estar en desempleo a día de hoy, y a día de hoy también hay toda una serie de condicionantes que se han añadido, sobre todo después del COVID, que han hecho que las personas que están en desempleo son, a día de hoy, el segundo colectivo de personas que más se sienten solas después de los mayores de 65 años. ¿Y qué repercusión emocional tiene el hecho de no tener trabajo? Bueno, yo lo que te puedo decir es que simplemente la soledad no deseada, ese es un elemento importante, tiene una incidencia en la salud mental, en problemas de salud mental, de un 33%. Es decir, que las personas que sienten soledad no deseada tienen un 33% más de probabilidades de sufrir de algún trastorno, de algún problema de salud mental. En cuanto a los desempleados, se dan después toda una serie de condicionantes que les aíslan en su situación, ¿no? Y eso se puede hacer una pequeña lista y si quieres te puedo decir también qué es lo que pueden hacer para salir. Y un error que comete la gran mayoría de las personas, que lo he encontrado yo trabajando con muchos desempleados y que deben de evitar sí o sí, ¿bien? En cuanto a las características, hay toda una serie de condicionantes. Primero de todo, el hecho de que los procesos de selección de las empresas se han deshumanizado mucho. El hecho de que haya intervenido cada vez más la tecnología, la inteligencia artificial, hace que a día de hoy, si antes enviabas un currículum, una base de datos, a día de hoy es todo más complicado. Incluso la primera entrevista, el primer filtro, muchas veces se tiene con una inteligencia artificial. Es un robot que básicamente tú le das a un enlace que te envían desde la empresa, activa tu cámara, te hace las preguntas y te graba la respuesta. Por tanto, no tienes una relación con un ser humano y esto te hace sentir más solo. Eso es un primer elemento. Segundo, y también genera un estado de ansiedad, ¿no? Porque incluso de estrés, porque estás como a la espera todo el rato de tener una respuesta, de saber cómo ha ido todo eso. Y la gente que, sobre todo, si necesitas el trabajo, esto es un estrés y una ansiedad añadida a esa soledad. Desde luego, desde luego. Y el no saber a dónde va, a dónde va la información, quién la va a ver, qué es lo que va a valorar, no tener un feedback de una cara que simplemente abre un poquito más los ojos, te sonríe o ¿cómo decirse? Pone un gesto de duda. Todo esto se elimina. Entonces, básicamente una persona lo que está haciendo es enviar una información sin saber cuál es el resultado. Pero hay muchos más elementos. Por ejemplo, también es notorio, estaba escuchando la semana pasada, por ejemplo, en la cadena COPE, que decían que las administraciones, después del COVID, no han vuelto a la presencialidad tal como estaba antes del COVID, ¿no? Esto ha supuesto, sobre todo en las administraciones de empleo, las estatales, el hecho de que se han desviado, además, muchos recursos humanos a otras funciones y cada vez las citas son por citas previas, se tarda más y la relación con otras personas para resolver un problema, una urgencia que no te llega, por ejemplo, el subsidio, no sabes por qué este mes has cobrado menos, quieres tener una respuesta. Todo esto se dificulta mucho más, mayor distancia también con la administración. Pero también hemos cambiado los hábitos de consumo. Antes era muy fácil bajar a la tienda de barrio y comprar algo, cruzarte con alguien conocido, charlar un poquito. A día de hoy ya los servicios de delivery que te entregan todo en casa hace que las personas salgan menos de casa.
¿no? Uh-huh. Y tenemos también otro elemento, que es el hecho de que cada vez hay más intermediarios en lo que es el proceso que lleva a las personas a encontrar un trabajo. Por ejemplo, tenemos un elemento, es el hecho que, fíjate, hace 50 años tú entrabas, tocabas una puerta a una empresa y simplemente pedías trabajo, ¿no? Después intervino el currículum como elemento, como intermediario, tenías que entregar un currículum. Después iniciaron las empresas de trabajo temporal, las consultorías de selección, etc. Luego iniciaron los portales de empleo y a día de hoy también hay una serie de agentes que trabajan con desempleados que realizan una labor fenomenal, pero que tienen, digamos, incluso un trato preferente con las empresas, ¿no? Entonces, aquellas personas que buscan trabajo por sí misma, desde su soledad, se encuentran como las últimas personas a las que se les hace caso después de portales de empleo, consultora, sí, ETTs, etcétera, etcétera. ¿Y qué consejo, qué remedio les darías a estas personas que se ven en este estado, pues, ansioso, desmotivado y con cierta soledad, depresión, tristeza? Sí. Primero, antes que todo, salir de casa. Eso es un elemento que el primer encargo que me dieron hace unos años, una subdirectora de un servicio de empleo me dijo: tenemos que conseguir que las personas que están en desempleo cambien sus hábitos, incrementen el número de interacciones sociales. Y es cierto, ¿no? Quizás nos hemos volcado mucho en la tecnología, en buscar trabajo por Internet, cuando, sin embargo, un estudio del grupo Adecco demuestra que solo un 30%, un 32% de las vacantes se cubren a través de ofertas de empleo. El resto a través de contactos personales. Por tanto, las relaciones personales son fundamentales. Y ese es el primer consejo: salir de casa, tratar de volver a la búsqueda de trabajo tocando puerta. Aunque luego te digan, no, tienes que entregar el currículum, pero al menos conocer a una persona, tener una relación, hacer una pregunta, tener un poquito de información nueva que no sea la información estándar que te puedes encontrar por Internet, ¿no? Eso es un elemento. También tenemos como elemento, pues, apoyarse en esas organizaciones, ONGs, que son muchísimas a nivel sectorial, que ayudan personas a encontrar trabajo. La búsqueda de empleo enfocada desde la soledad es tremendamente frustrante. Uh-huh. Pero cuando se hace a través de colectivos, de equipos, trabajando en grupo con otras personas, es muy enriquecedora. Uh-huh. Y tenemos la demostración de programas que yo he gestionado y coordino, programas de empleo que son grupales, donde las personas pasan por una transformación desde la soledad a compartir experiencia, incluso a obtener oportunidades de empleo por compañeros que encuentran trabajo y dicen, oye, están en una campaña, están buscando a más personas, y entonces encontrar trabajo por esa vía. Y, Roberto, ¿hay algún perfil de persona a la que le afecte más este tipo de circunstancia? Por ejemplo, me parece igual de desmotivador el hecho de salir de una carrera, pasarte 10 años de tu vida formándote y ser joven con todas las ganas del mundo y no encontrar un empleo, que una persona de 50 años que ha estado 20, 30 años trabajando con muchísima experiencia y que precisamente por la edad no encuentra un buen empleo. O sea, los dos perfiles la verdad es que lo tienen bastante difícil. Sí, todos los perfiles tienen sus dificultades. De hecho, en grupos de desempleados con los que yo he podido trabajar, me encuentro con muchas personas jóvenes que me dicen, no me contratan porque soy muy joven y no tengo experiencia. Y otros, no me contratan porque soy demasiado mayor y amortizado profesionalmente, ¿no? Entonces, vamos a ver, si no contratan a uno u otro, entonces las empresas no contratan. ¿Qué es lo que pasa? No, no es eso. La cuestión es, sobre todo, en cuanto al perfil, sí es cierto que se está notando que las personas jóvenes, menores de 25 años en desempleo, son el segundo perfil que más siente la soledad después de las personas mayores. Lo que pasa es que si las personas mayores de 65 años, los jubilados, sienten que de alguna manera justificada su soledad, las personas jóvenes lo tienen más difícil justificarlo, ¿no? Entonces, quizás ese sea el colectivo que más siente esa frustración y que además, por el hecho de poseer un acceso tan fácil a la tecnología, cometen ese grande error que te estaba comentando, que es importante evitar, que es el hecho de confiar en las redes sociales, exclusivamente en las redes sociales y en los portales de empleo y en Internet, la búsqueda de empleo. Lo he dicho, la gran mayoría de ofertas de empleo se encuentran
un 68% se encuentran por contactos personales, por boca a oreja. Es verdad. Entonces, al final lo que más funciona. Sí, y sigue funcionando más, sí. Pese a que la tendencia es cada vez más a buscar por internet. Por tanto, recuperar la presencialidad, recuperar el relacionarse físicamente con las personas. Y hay otro error también que hay que evitar, que es, eso es muy importante para la salud mental, el no tomarse en personal o no tomarse como rechazo cuando no está seleccionado. Se está observando que cada vez más la forma de recibir una negativa por parte de una empresa se vive como un rechazo, cuando sin embargo no es una cuestión, no hay una conspiración contra una persona, sí, sí, que le está diciendo no, a ti no te están eligiendo por ser tú con esta característica, no, simplemente han elegido a otra persona que se ajusta más al perfil, pero eso no significa que tú estés rechazado, no significa que tú no valgas, ¿no? Cuando sin embargo todo esto genera una carga que lleva a la persona a renunciar en una siguiente oportunidad y pensar que no va a valer la pena y que no va a tener esa oportunidad. Roberto, tengo pendiente para la próxima sesión que nos des las claves para hacer un buen proceso de selección y encontrar ese trabajo deseado. Ay, por supuesto, ¿vale? Encantado. Muchas gracias, Roberto Crowe, psicólogo del trabajo. Es un placer seguir aprendiendo contigo.